bueno, hoy se hizo una reunión de gente y de chicos donde vienen a mostrar todo lo aprendido durante el año. Los chicos se los dividió por niveles, de acuerdo a las edades y a los aprendizajes en el agua. Y además después se le hace una entrega de un premio, un trofeo para todos. Y estamos teniendo un promedio entre 250 y 300 chicos rotando entre los días de clase, que vamos de lunes a sábado. Bueno, con los chicos nos manejamos por una cuestión de cómo están ellos en su nivel acuático. Tenemos en cuenta a veces también las edades de los chicos, pero tratamos de ver cómo se desempeñan ellos en el agua y en base a eso armar los niveles. Bueno, la idea de hoy es tratar de, por ahí, que los chicos puedan mostrar todo lo que los padres a veces no pueden ver durante el año, o resumirlo todo en una fiesta y en un cierre. Está bueno porque hay muchos padres o abuelos o tíos que no concurren en la semana y que hoy asistieron para poder ver la jornada. Con los chicos hacemos desplazamientos, los más chiquititos están recién iniciando crawl, lo básico. Y con los más grandes sí hacemos tres estilos, crawl, espalda y pecho, y subacuático, hacen zambullida de cabeza, vueltas. Para hoy hicimos cuatro estaciones, las cuales una era waterpolo, que hicimos un juego con los chicos. La segunda estación hacían zambullidas, pasaban por aros y agarraban un material del fondo. Acá hicimos flotación en la parte profunda y largo 25 metros con estilos de nado, crawl, espalda, pecho. Trabajando a full con los chicos día a día, todos los días ir practicando un poquito para que después salga todo esto lo que vimos acá, que bueno, creo que salió bárbaro. Los chicos hicieron bárbaro las actividades, son cosas que se van preparando durante todo el año y hoy lo que hicimos fue mostrar un poquito de todo eso que se ve en todo el año, que vamos repitiendo día a día, que es lo que dijo Mari, todos los desplazamientos más importantes, estilos en los niveles más altos como es nivel 2 y ambientación como es en los más chiquititos.